Qué bueno estar juntos, qué bueno venir a su presencia, qué bueno, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es poder habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por sintonizarme, gracias por permitirme compartir contigo, gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de poder entregarte la palabra que el Señor está dándome en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y para nosotros es un placer poder invitarte a compartir con nosotros en cualquiera de nuestros servicios. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road. Esto es entre Memorial y Briar Forest, muy cerca del 6. Así es que nos encantaría que nos visitaras en cualquier momento. Si quieres conocer pues, los horarios de nuestros servicios, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org y allí vas a encontrar nuestras actividades, nuestras programaciones, también vas a encontrar materiales y una cantidad de cosas que van a ser de muchísima ayuda para ti. Te quiero dar las gracias de manera muy especial porque yo sé que tú, muchas personas como tú, están siguiendo mi programa, están siendo de muchísima bendición para mi vida, han estado pues ministrando mi vida con palabras de aliento y gracias por esto porque es importante también recibir de vez en cuando esas palabras de aliento, gente que te llama y te dice, estoy orando por ti, estoy orando por tu ministerio. Muchas gracias, hermano, hermana, y quiero que sepas que yo puedo ver la mano de Dios en todas estas cosas, porque puedo entender que somos un cuerpo en Cristo y cada miembro tiene un trabajo que hacer, una obra que hacer. Así es que te bendigo por eso. También a lo largo de nuestro programa quiero que sepas que puedes llamar a nuestra línea de oración al 713-408-3068 y pues allí vamos a atenderte con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Para nosotros, te vuelvo a decir, es una gran oportunidad de Dios poder orar por la gente y poder compartir de lo que Dios nos está dando. Si quieres también seguirme en mi página en Facebook, me encantaría que entraras allí, es la www.facebook.com/Corey Gómez. Y sobre todo, en estos programas estoy pidiéndole pues a las personas que accesan mi página que puedan dejarme comentarios con respecto a la programación que he estado teniendo. Es de mucha bendición para mi vida, pero a la vez también esa retroalimentación es importante en este momento y sobre todo en este tema porque me va a permitir desarrollar ciertos tópicos que me gustaría desarrollar en el futuro. Así es que por favor, si entras a mi página, entonces déjame alguno de tus comentarios con respecto a los temas y a cómo esto te está ayudando y qué te parece la dinámica que estamos utilizando. Ya hace 5 programas empezamos una serie, Lot, una paternidad fracasada. Y he estado haciendo un análisis acerca de lo que es el orden de la paternidad según Lot y la he estado comparando con el orden de la paternidad Abraham. Y te decía en los programas anteriores que la paternidad Lot es una paternidad que cubre ciertamente, que da seguridad en un sentido, pero es una paternidad que lamentablemente no desarrolla al cuerpo, no desarrolla a los miembros del cuerpo al punto de que puedan, vamos a decir, demostrar o caminar o desarrollarse en lo que ha sido el llamado de Dios para sus vidas. La paternidad Lot es una paternidad que trae una perversión y que en el momento que simplemente no es conveniente para sus propósitos, entonces simplemente utiliza a la simiente como un escudo protector. La paternidad Lot es una paternidad cobarde y quedábamos en ese punto en el programa pasado, porque estábamos mirando en el capítulo 19, verso 8, cuando ya la gente de Sodoma, dice que desde el más joven hasta el más adulto, empezó a hacer fuerza en contra de Lot y de la puerta y le decía, sácanos a estos hombres. Y él le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo tengo dos hijas que son vírgenes, se las voy a sacar para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Y yo te decía en el programa pasado que en este punto, en este momento ya de la vida de Lot no solamente pierde su condición de protector, su condición de padre, sino que cae en un nivel de cobardía y de cobardía extrema, porque te decía en el programa pasado que aún en lo natural, padres sin Cristo no hacen esto con sus hijos. Muchos padres que no tienen a Cristo, por esa condición natural de paternidad, siempre buscan
buscan para defenderlos. Y esta es la razón por la cual cuando vemos padres o madres que hacen cosas en contra de sus hijos, decimos que son desnaturalizados, es decir, que no tienen la naturaleza de padres y de madres. Y cuanto más en el mundo espiritual, cuando encontramos entonces un orden Lot, un orden de paternidad y maternidad tipo Lot, que utilizan a la simiente solamente hasta que esta simiente les es conveniente, pero en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, simplemente las dejan. Fíjate como dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Él dijo que el pastor no entra por la ventana, ¿no? El pastor entra por la puerta y los porteros le abren la puerta. Dice, pero el asalariado, es decir, el que está haciendo el trabajo de pastor, pero por el salario, por llenarse el estómago, por la conveniencia que es estar en el ministerio, por lo que el ministerio le produce, el asalariado, dice, el asalariado no le importa que cuando vienen los momentos difíciles se va corriendo por la ventana. El asalariado no le interesan las ovejas. Y encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de parte del Señor, en ambos casos en la Biblia, cómo Dios va a venir y va a castigar a esos pastores que no han desarrollado ese corazón de padre y de ese corazón de madre para cuidar las ovejas que el Señor puso en sus manos. Te decía que en el verso 9 de Génesis, capítulo 19, y nos quedamos allí. Cuando ya pasa esto, ellos le dicen, te voy a leer la Nueva Versión Internacional, le dice, quítate de allí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí, ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Y allí quedábamos, y te decía que lamentablemente a este punto simplemente se manifiesta que la gente de Sodoma no tenía ninguna estima por Lot, no le tenía ningún respeto, porque mucha gente ha predicado es que Lot era un hombre que tenía una posición honorable en la ciudad porque estaba a la puerta discutiendo los negocios. No, Lot simplemente se paraba ahí a discutir con los sodomitas de cualquier cosa, pero jamás era porque tenía una posición de autoridad en la ciudad. Y lo vemos aquí, el trato que ellos le dan desde el más pequeño hasta el más grande. Y de no haber sido por los ángeles, estos hombres probablemente hubieran despedazado a Lot. Ahora, el punto que me gustaría compartir contigo en este día es, cuando abres las puertas al enemigo, escúchame esto, Satanás no va a titubear ni por un momento va a vacilar en quemar todas las puertas completamente. Y fíjate esto, en el verso, la segunda parte del verso 9, dice que ellos se acercaron para romper la puerta, los hombres de Sodoma. Todos, dice que se acercaron a la puerta para romperla. Verso 10. Entonces los varones, refiriéndose a los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Quiero, en este programa de hoy, quiero centrarme un poco para que veas lo que significan las puertas en la Biblia y por qué este verso 10 del capítulo 19 de Génesis es un verso tan importante y es una palabra que Dios quiere ministrar a tu vida en este día. Yo creo firmemente que nosotros como gente de Dios estamos en una encrucijada. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que nosotros no hayamos cometido errores en algún momento, o como decían algunos de los programas, cuando trataba el caso de Saúl, el problema no es cuando caemos en pecado, el problema es cuando nosotros pretendemos seguir caminando en nuestras propias agendas sin arrepentirnos y sin tomar en consideración las instrucciones de nuestro Dios. Quiero mostrarte en este día la importancia que tienen las puertas en la vida espiritual del creyente y cómo el enemigo está interesado en este tiempo, en esta estación, quemarnos las puertas. Las puertas en la Biblia nos hablan de un ejercicio de autoridad y de bendición, un ejercicio de autoridad que trae bendición, que trae seguridad, no solamente a nuestras vidas, pero a la vida de aquellos que han sido confiados en nuestras manos. Quisiera que vayas conmigo por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 12 en adelante. Y vamos a ver aquí una analogía bien interesante, porque aquí en este capítulo encontramos estoy hablando del capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a encontrar la descripción de la Nueva Jerusalén. Y nosotros sabemos que la Nueva Jerusalén está hablando de la iglesia de Cristo. De hecho, cuando inicia, dice que Juan sube a un monte alto, donde vea a partir de allí por el Espíritu, ve descender del cielo de Dios a la desposada, a la novia del Cordero.
Sabemos entonces que está hablando de la iglesia y sabemos que la iglesia está formada por familias y así como las características, entonces aquí se está describiendo la iglesia quiere decir que está describiéndose características de las familias que conforman la iglesia. Yo quiero que veas, porque estamos hablando de órdenes, estamos hablando de una paternidad del estilo Lot, una paternidad del estilo Abraham. Y en este momento, te vuelvo a decir, quiero centrarme en la importancia de las puertas como parte de esos accesorios espirituales que Dios ha puesto en la vida de cada creyente. Dice Apocalipsis 21, del verso 12 en adelante, dice, hablando de la Nueva Jerusalén, dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Quiero que vayas notando los números, porque 12 en la Biblia habla de gobierno perfecto. Y te estoy diciendo que la puerta en la Biblia nos habla del ejercicio de la autoridad para la bendición. Y dice, en la puerta habían 12 ángeles. Ahora, no te olvides que en el capítulo 1 de Apocalipsis nos dice que los ángeles son justamente los pastores o los líderes asignados sobre la iglesia. Entonces, cada puerta tiene un líder, un ministro asignado. Dice, esas puertas tenían nombres inscritos allí. Y los nombres eran las 12 tribus de los hijos de Israel, es decir, cada puerta tenía un nombre: Judá, Isaacar, Dan, etc. Verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Cuando tú lees el verso 13, te das cuenta que hay una descripción de lo que era en el Antiguo Testamento el orden de marcha para las tribus de Israel, cuando estaban acomodadas 3 tribus al oriente, o sea, 3 tribus al occidente, 3, y así sucesivamente. Habían 3 tribus en cada lado y en el centro estaba el templo. Ahora, verso 21, dice que las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas era una perla. Nosotros sabemos, según el Nuevo Testamento, que la perla de gran valor tiene que ver con la palabra. Por eso es que el Señor dice que no le echen las perlas a los cerdos. Y también utilizando Jesús, una de las parábolas dice que un hombre que encontró un tesoro y dice, va y vende todo lo que tiene, entonces viene y compra ese terreno donde encuentra aquel gran tesoro. Entonces la Biblia nos está hablando porque la Biblia se explica a sí misma. Vuelvo a repetir, aquí nos está hablando de 12 puertas. La puerta es un lugar de ejercicio de autoridad para bendición. 12 es gobierno perfecto. En cada puerta está el nombre de una tribu escrita y esto me habla a mí de una bendición en particular. Y esa puerta era una perla que tiene que ver con una palabra o una revelación de una verdad escondida de Dios. Te voy a dar un ejemplo porque en este programa no voy a hablar acerca de las 12 puertas en sí mismas, con los 12 nombres de los 12, en este caso las 12 tribus. Pero te aseguro que en una de mis series voy a tratar esto porque es sumamente interesante, pero te voy a dar un ejemplo para que veas lo que quiere decir. Por ejemplo, en una de las puertas del este, porque dice que hay 3 en el oriente, 3 en el norte, 3 en el sur y 3 en el occidente. Una de las puertas que estaba en el oriente, la primera puerta que estaba allí, por ejemplo, sabemos que es la puerta de Judá, cuando nos vamos al Antiguo Testamento y lo encontramos en el libro de Éxodo, en el orden de marcha que Dios le da, sabemos que la primera tribu que está allí o la primera puerta es Judá y sabemos que el emblema de Judá es el león. Entonces, ¿cuál sería la perla? Te estoy dando simplemente ejemplo porque recuerda que mi tema son los órdenes o la paternidad de Lot como una paternidad fracasada. Esto lo estoy utilizando como un ejemplo para que entiendas a dónde quiero ir. La puerta Judá tiene un emblema león, entonces la perla es la palabra que encierra esto. Y cuando te vas, te encuentras entonces que esa perla es una manifestación de Cristo como el león de Judá. Y nosotros podemos desarrollar cuántas cosas podemos hablar acerca de esto. Nosotros sabemos que Cristo como el león de Judá es el que ha vencido. Cristo como el león de Judá es el que ha abierto el libro. Cristo como el león de Judá es el que ha sido sentado en un lugar y en una posición de honor. Si nos vamos al sur, por ejemplo, una
una de las puertas, allí sería Rubén. El emblema de Rubén es el hombre, y esto me habla de una manifestación de Cristo como el Hijo del Hombre viviendo en sus aflicciones y en sus sufrimientos, su ministerio terrenal, el ministerio terrenal de Cristo. Si vamos al oeste, una de las puertas era Efraín con el emblema buey, y encontramos allí es una manifestación de Cristo como el Cordero de Dios. Si nos vamos al norte, otra de las puertas era Dan, que tiene, por ejemplo, el emblema águila, y el águila me habla a mí de esa manifestación de Cristo, que me habla del gran juez que viene a juzgar a los buenos y a los malos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, cuando yo te estoy hablando de puertas y te estoy diciendo, me vuelvo a ir al pasaje en Génesis, esto lo estaba usando simplemente como una, para que tú pudieras entender que las puertas en la Biblia me están hablando de ese ejercicio de autoridad, y que en ese ejercicio de autoridad hay una revelación o una manifestación de un rol de Cristo que necesito para mi tiempo presente. Dice en el verso 10 del capítulo 19 de Génesis que estos hombres se acercaron, en el verso 9 dice, para romper la puerta, y de no ser por los ángeles que meten a Lot a la casa y cierran la puerta, mira qué hubiese pasado. Ahora bien, una de las puertas que Lot quema, que Lot destruye en su vida, se llamó la puerta del respeto y de la credibilidad. Lot pierde todo respeto y toda credibilidad. Ya vimos anteriormente que en la ciudad simplemente la ciudad no lo respetaba y la ciudad no le creía. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que la siguiente puerta que Lot pierde o que Lot quema es la credibilidad y el respeto en su propia casa, en su propia familia. Si ves el verso 14 del capítulo 19 de Génesis, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, porque ya a este punto los ángeles le dicen, mira, nosotros hemos venido en un comisionamiento especial de parte de Dios, vamos a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, tienes que salir, tienes que escapar por tu vida, toma tu familia, toma tus parientes y salgan de aquí lo más pronto porque vamos a destruir la ciudad. En el verso 14 encontramos que, y dice, y salió Lot, y le habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Recuerdan que sus hijas eran vírgenes, es decir, estaban en el periodo de matrimonio, de casarse, estaban a punto de casarse. Y le dice Lot a ellos, levántense, salgan de este lugar porque Jehová va a destruir la ciudad. Y mira lo que pasa, dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto es terrible. Recuérdate, estamos en una sociedad, estamos hablando en un contexto de una sociedad patriarcal donde la palabra del patriarca, del hombre, la cabeza del hogar, tenía un peso muy importante. Esta era una palabra que no se discutía. Pero si tú te acuerdas, yo te explicaba en alguno de los programas pasados que Sodoma, una de las cosas que significa es que, o la gente de Sodoma, que era mala, porque Sodoma significa quemar o incinerar, y que eran malos, ellos quemaban, incineraban, porque eran malos, y la palabra malo, una de las cosas que significa esa palabra allí en el hebreo, es que rompían el orden establecido. ¿Y qué sucedía? En una sociedad donde la palabra del patriarca era ley, en esta sociedad sodomita, ¿qué pasó? Dice que ellos pensaban que Lot se estaba burlando de ellos. Esa palabra se podría traducir también como bromear, que estaba bromeando, que estaba echando chistes, porque simplemente Lot había perdido la credibilidad con su familia extendida. Ahora, llegar a este punto, cuando un ministro de Dios, cuando un hombre de Dios que ha sido llamado a ser padre sobre generaciones, que ha sido llamado a ser padre a nivel espiritual, y te hablaba en los programas pasados acerca de cosas, situaciones que están pasando en medio de nuestras congregaciones, gente que ha sido llamada y posicionada por Dios, porque yo creo que ha sido posicionada por Dios para un tiempo como este, pero que han diluido los principios de Dios a tal punto que llaman a lo que Dios ha llamado abominable, ellos lo llaman hermanos y lo llaman amigos, y le dicen, no quiero que te ofenda simplemente por la palabra del evangelio, y colocan la palabra del evangelio a un lado y colocan los principios y los valores del reino a un lado para que la gente no se ofenda. Y enseñaba yo en estos días cuando hablaba acerca de Saúl, ¿cuál fue el problema de Saúl? Pecar y no arrepentirse, y entonces llegar al punto de pretender meterle el dedo en la boca al profeta y decirle, mira, lo que pasa es que Dios me dijo a mí una cosa, cuando el profeta había sido el instrumento para darle la instrucción clara. No, pero es que a mí Dios me dijo esto, y llegar al punto de discutir lo que Dios había dicho.
Mucha gente en este momento está discutiendo y está tratando de redefinir lo que la palabra de Dios dice y están diciendo, no, lo que pasa es que la Biblia no quiere decir eso. En realidad lo que quiere decir es esto. Cada vez que escucho a un ministro tomando los principios fundamentales de la palabra para tratar de aplicarlos a su propia conveniencia, yo sé que ahí tenemos un lobo. ¿Y sabes lo que se hace con los lobos? Simplemente se agarra la pistola o se agarra la báscula y se le meten tres tiros, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros al pastor no lo vamos a matar. Nosotros al ayudante del pastor no lo vamos a matar, ni siquiera a los perros ovejeros. Pero al lobo, simplemente para defender las ovejas, tenemos que sacarlo a tiros, a balas de la manada. Pero ¿sabes lo que hacemos ahora en la iglesia? Que el día que viene un lobo y entonces tú te levantas y vienes y le lanzas las balas públicamente, entonces el malo es uno, porque le está lanzando al lobo las balas, porque en este momento los valores están tan diluidos que a los lobos tenemos que aceptarlos con gozo, alegría y aplaudirlos en la iglesia. Porque aunque nos sacan los dientes y aunque sabemos que se están comiendo a las ovejas, si nosotros los enfrentamos, simplemente no tenemos el amor de Cristo. ¿A dónde hemos llegado? ¿A qué nivel hemos llegado de decepción y de engaño, donde estamos permitiendo que el enemigo destruya en nuestras propias narices, no solamente a la iglesia de Cristo, pero ¿sabes qué? Tristemente a nuestras propias familias, porque no hemos tenido los pantalones en el Señor para pararnos y para denunciar y para sacar lo que el enemigo ha traído mientras hemos dormido, la cizaña que sembró, para desarraigarla y para que esta no contamine la vida de aquellos a los que amamos. Aquí encontramos entonces un hombre, una paternidad, un modelo de paternidad que se diluyó tanto que ya simplemente la gente de su alrededor, sus familiares extendidos, simplemente no le creían nada de lo que estaban hablando. Y cuando la sal no sala, simplemente es echada afuera y es hollada por todos los hombres. En el verso 15, fíjate que dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, esta frase es sumamente fuerte. Aquí vamos a ver dos cosas que son sumamente importantes y que quiero que me prestes mucha atención. Lo primero que vemos es que ya sabemos que Lot no pudo salvar a su familia extendida y los ángeles le dicen, quiero que te levantes, apúrate, toma a tu mujer y a tus hijas, todo lo que tienes aquí y te vas a ir, porque si no, vas a perecer en el castigo de la ciudad. ¿Cómo es esto que un hombre justo iba a perecer en el castigo de Sodoma y Gomorra si no salía? Ahora, esta declaración está en contra de lo que un montón de predicadores están diciendo por televisión o en tus mismas iglesias. Yo quiero que me escuche, porque hay un montón de gente que te dice, no importa que estés donde estés, si tú eres del Señor, pase lo que pasa, no te va a tocar. No, mira, si tú estás en el lugar que Dios ha llamado maldito y que ha decidido destruir, y si tú estás allí, según esto lo que está diciendo es que a ti también te va a alcanzar castigo. En otras palabras, si tú no eres alguien que está participando de la maldad, pero estás en un lugar donde no debes estar y que Dios está llamando abominación, ten mucho cuidado, porque si te quedas más del tiempo, cuando venga el castigo y el juicio del Señor sobre ese lugar, también te va a alcanzar a ti. Ahora, hay muchos principios en la Biblia sobre los cuales yo pudiera disertar en este momento y que preferiría no tomar el tiempo, pero te voy a decir esto. Uno de los principios más comunes y más manejados en la Biblia que nosotros sabemos es cuando dice, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso el Señor nos dice en repetidas oportunidades, mira, no andes con el necio porque te haces necio. Si tú quieres ser sabio, anda con los sabios. Estoy hablando solamente allí con los proverbios. Lo que está diciendo es, nosotros adquirimos la característica o asumimos, vamos a decir, las propiedades de aquello con lo que nosotros compartimos. Y uno de los problemas que la iglesia de Cristo se está olvidando, cuando el Señor dijo y le dice al pueblo de Israel en repetidas oportunidades a través de los profetas, y después nos lo habla en las cartas paulinas, en prácticamente las cartas en el Nuevo Testamento, encontramos repetidas veces al Señor diciéndole a su pueblo, sal de en medio de la ciudad corrompida, sal en medio de Babilonia, saca a Babilonia de ti, no permitas que los valores egipcios entren a tu vida, no permitas que eso sea lo que le dé forma a tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque simplemente esto va a traer destrucción a tu vida. Cuando tú puedes decidir
Y te lo digo con toda la sinceridad, te lo estoy diciendo en el amor del Señor, porque el verdadero amor es aquel que te anuncia lo que puede venir en caso de que tú sigas caminando de la manera que caminas. Pero a ti mil predicadores te pueden decir que no hay problema de que tú hagas esto o aquello, al fin y al cabo Dios te ama como eres, simple y llanamente. Tú puedes decidir creerlo, pero eso, el ignorar los principios de la palabra fundamentales, no te van a ti a exonerar de recibir las consecuencias del pecado. Lo entiendas o no, lo sepas o no, simplemente tú no eres exonerada de las consecuencias del pecado. Cuando una persona llega a este país recién llegada y simplemente no se pone el cinturón de seguridad, el hecho, y cuando lo para la policía y le dice tiene una multa porque no tiene su cinturón de seguridad, la persona no puede decir es que yo acabo de llegar y yo no sabía. Pues la ignorancia no te exonera de las consecuencias. Ahora, nosotros queremos aplicar en lo espiritual lo que no se aplica ni siquiera a lo natural. Ay, es que yo no sabía que una pistola se accionaba así. Cuando la accioné, simplemente se disparó y maté a alguien. Simple y llanamente, igual eres culpable de homicidio. No es homicidio culposo, pero sigue siendo homicidio. Lo que te quiero decir es esto. Cuando nosotros estamos en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, las consecuencias nos van a alcanzar. Tenemos un montón. Yo pudiera darte muchísimos ejemplos naturales, pero quiero quedarme con este principio. Los ángeles, y aquí no están mintiendo, esta es palabra de Dios, y yo creo que tú puedes en este día creer lo que la palabra de Dios dice. Si tú no puedes creer lo que yo estoy diciendo, por lo menos ve lo que está diciendo aquí. Dice, salte para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Sabemos que en el Nuevo Testamento a Lot se le llama el justo, pero ¿cómo es que al justo Lot, los ángeles le dicen, mira, justo Lot, si tú te quedas aquí donde está esto a punto de ser destruido, tú también te vas a morir? Lot permitió que Sodoma entrara en su corazón y Lot permitió que Sodoma entrara a su familia. A mí me queda muy poco tiempo en este momento y yo voy a compartir contigo en el próximo programa algunos principios que son importantes, pero déjame decirte esto. Si tú te vas al verso 16, te vas a encontrar que los ángeles tuvieron que tomar la mano de Lot, la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas, según la misericordia, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y esta parte es muy importante porque significa que la palabra que se utiliza allí en el hebreo dice que es que ellos estaban titubeando y vacilando ante la instrucción de Dios. Yo te voy a decir esto en el nombre de Jesús. Primero te quiero invitar a mi próximo programa. Pero hay cosas que Dios te ha hablado en tu corazón y ha hablado sobre tu familia. Y has estado titubeando con respecto a lo que son las prescripciones de Dios para ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde esa palabra que Dios te ha dado, aunque haya sido dura, y probablemente no vino de la manera más agradable, pero yo declaro en el nombre de Jesús que en este tiempo tú puedes abrir tu corazón al Señor. Tú puedes abrir tu corazón para que esa palabra que Él te entregó la puedas ver desde la perspectiva de cómo la misericordia de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios se ha soltado sobre tu vida, para que en este tiempo tú puedas caminar a la luz de permíteme refrasear, que tú puedas caminar disfrutando de la vida abundante del Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú tomas esa palabra, puedes vivirla y tú puedes ver la bendición entonces sobre ti y sobre tu familia. Nuevamente te invito a mi próximo programa. Llámanos a nuestra línea 713-408-3068. Escríbenos por mi página en Facebook. Ahí está en la pantalla. Quiero bendecirte. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada una de las palabras que he compartido contigo cobran una nueva vida y se encarnan en ti para la gloria de Dios y te llevan a un nuevo nivel. Te espero en mi próximo programa.